Barcelona inició esta tarde la última y decisiva semana de trabajo para definir el título nacional de nuestro balompié frente a su archirrival Emelec en el Clásico del Astillero. Entre los barcelonistas existe mucho optimismo por alcanzar el objetivo final. A ver qué nos informa Juan José Barcia. Barcelona buscará en la final frente a Emelec mantener su buena racha de resultados para alcanzar el título. En los últimos 6 juegos no ha perdido y tampoco le han marcado goles. El plantel volvió a las prácticas y se respira un ambiente de confianza de cara al primer duelo en el Monumental. El presidente canario, Antonio Noboa, mencionó lo que necesita Barcelona para ser campeón. Mire, lo mismo que hemos venido haciendo estos partidos, ¿no? Jugando con la inteligencia, tratando de que los partidos sean ganados como debe ser, con mucho trabajo en la cancha, muy concentrados. Y creo que con eso vamos a ser campeones. En el campo deportivo, el equipo de Rubén Israel no tiene jugadores golpeados ni suspendidos, a excepción de Cristian Penilla, que no logra superar una vieja lesión. Las estadísticas que en clásicos favorecen a los amarillos no le importan demasiado al mediocampista Luis Caicedo. En los partidos así de tanta importancia creo que no juega nada de estadística, así que ahora, hoy por hoy, pues está el mejor de la primera etapa y el mejor de la segunda etapa. Barcelona volverá a entrenarse este martes en horas de la tarde y luego se concentrará en un hotel ubicado al norte de Guayaquil.